Buenos días, estimados compañeros, en este proyecto de la materia de computación, el tema que presentaremos es el de los periféricos de salida, dando diferentes tipos de definiciones. Comencemos. En informática, se denominan periféricos a los aparatos o dispositivos auxiliares e independientes conectados a la CPU de una computadora. Se consideran periféricos de salida tanto a las unidades o dispositivos a través de los cuales la computadora se comunica con el mundo exterior. Son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior del ordenador. La mayoría son para informar, alertar, proyectar o dar al usuario cierta información. De la misma forma se encargan de convertir los impulsos eléctricos en información legible para el usuario. Sin embargo, no todo este tipo de periféricos es información. Algunos ejemplos son: monitor o pantalla. Es la pantalla en la que se ve la información suministrada por el ordenador. En el monitor o pantalla podemos observar el porcentaje de utilización del CPU, unidad de procesamiento central, número de discos duros, unidades de CD, etc. Impresora. Es un dispositivo de hardware que imprime texto o gráficos en papel. Hay varios tipos de impresoras, incluyendo las LCD, térmica, de inyección de tinta, y de matriz de puntos, pero las más recomendadas son las impresoras láser. Altavoces. Auriculares. Fax. Estas están formadas por una bobina, un imán, y un cono que en conjunto recrean vibraciones. Estas vibraciones son captadas por el oído humano y transformadas en sonido. Y los auriculares son considerados como un aparato electrónico que se coloca sobre las orejas o en el oído. Los auriculares son considerados como un aparato electrónico que se coloca sobre las orejas o en el oído. Tarjeta gráfica. Una placa o tarjeta gráfica, tarjeta de video, tarjeta aceleradora de gráficos o adaptador de pantalla, es una tarjeta de expansión para una computadora, encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida, como un monitor o televisor. Tarjeta de sonido. Una tarjeta de sonido o placa de sonido, es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la entrada y salida de audio bajo el control de un programa informático llamado controlador. El típico uso de las tarjetas de sonido consiste en proveer mediante un programa que actúa de mezclador, que las aplicaciones multimedia del componente de audio suenen y puedan ser gestionadas. Sintetizador de voz, como el que se está usando para este proyecto. Microfilm. Los periféricos de salida muestran al usuario el resultado de las operaciones realizadas o procesadas por el computador. Un periférico de salida recibe información la cual es procesada por el CPU para luego reproducirla, es decir, convertir sus patrones de bits internos, de manera que sea comprensible para el usuario. Por periférico de salida se entiende un complemento electrónico que es capaz de mostrar y representar la información procesada por el ordenador, en forma de texto, gráficos, dibujos, fotografías, espacios tridimensionales virtuales, esquemas y un largo etcétera más. Por su tecnología, los periféricos de salida se pueden dividir en visuales o soft copy y hard copy. En los ejemplos anteriores se podría decir que los periféricos de salida visuales son las pantallas de computadora.
y ejemplos de periféricos de impresión son los diversos tipos de impresoras, plotters y fax. A continuación mostramos el funcionamiento de los periféricos de salida. Observen en la pantalla los siguientes videos. El primero muestra la forma en que trabaja el monitor con el CPU, convirtiendo la información en imágenes y sonido. La gente siempre me contó con ustedes, podría mandarme preguntas y dudas que les gustaría que me resolviera. Me dan tantas preguntas que mi computadora cuenta pesado casi estalla. Pero lo he hecho el programa como poderoso aquí. Esa fue la forma en que los datos fueron convertidos en un video. Como segundo ejemplo, los datos serán enviados a la impresora, convirtiéndolos en una imagen legible para el usuario. En este último video los datos serán transformados en sonidos, siendo reproducidos por los altoparlantes. Esperamos que este video aclare sus dudas acerca de los periféricos de salida y sus funcionamientos. Por su atención, muchas gracias. Get in one.